Bé, bon dia a totes i a tots. Comencem. Benvingudes a aquestes jornades que tenen com a títol el Matrix de l'extractivisme. Aquest esdeveniment està organitzat per l'Observatori del Deute en la Globalització. Som una entitat que ens dediquem a l'anàlisi crítica de les desigualtats socials, econòmiques i de gènere que generen el capitalisme i el patriarcat, i ho fem amb una voluntat de transformació i de mobilització. També està igualment organitzada per la Xarxa per la Sobirania Energètica, que és un moviment que representa un espai de confluència de diversos col·lectius i de persones a títol individual que estan lluitant per la transformació de l'actual model energètic fòssil. Llavors, us explico una mica com aniran aquests dos dies de jornades. Per una banda, tenim aquest matí un seminari internacional composat per una ponència inicial i una taula de debat on es farà una anàlisi de casos, no?, durant tot aquest matí, dividit per una primera ponència inicial, una petita pausa a cafè i després farem aquesta segona taula d'anàlisi de casos. I després, durant aquesta tarda i el diumenge pel matí, farem una part més formativa, no? Farem unes formacions per donar eines col·lectives per veure com podem afrontar un conflicte ambiental. Llavors, aquestes formacions tindran una dimensió, la proposta és que tinguin una dimensió legal, estratègies comunicatives, de creativitat i d'incidència política. Abans de començar, vull fer comentar breument cinc elements. Per una banda, les presents jornades es composen d'aquest seminari internacional que està centrat en l'extractivisme, però sobretot en el model energètic. I el que implica aquest model energètic, que serà especialment centrat en els hidrocarburs i, per tant, en el gas i el petroli, i posarem èmfasis en les infraestructures que es construeixen per fer possible aquest subministrament d'energia, no? Evidentment fent una crítica del que aquestes infraestructures impliquen. Segon apunt, parlarem d'extractivisme però centrat en dues regions que tenen una part coincident, per una banda Orient Mitjà i també parlarem de la Mediterrània, no? De fet, la ponència inicial estarà bastant centrada en Orient Mitjà i la segona taula de debat, en canvi, més centrat en general en la Mediterrània. Creiem que és important parlar de la Mediterrània perquè existeixen diferències entre els impactes que hi ha al nord i al sud global. No? Existeixen desigualtats i injustícies que es generen, per exemple, en la situació del sud d'Algèria, on hi ha una situació de fracking per una empresa de capital francès, com és l'empresa Total, quan en canvi actualment a França existeix una moratòria contra el fracking. No? Llavors em sembla que es genera aquesta situació de desigualtat. Tercer apunt, li hem volgut dir Matrix perquè l'extractivisme és molt complex, hi ha molts interessos que s'entrecreuen, no són fàcils d'entendre, de fet nosaltres com a Observatori del Deute portem diversos anys i encara ens continuarem generant moltes preguntes. Quart apunt, avui és 25 de novembre, crec que la majoria de vosaltres ho sap, és el Dia Internacional contra les Violències de Gènere i l'extractivisme té molt a veure amb les violències que generen els territoris. Per tant, tot i que hi ha un impacte global sobre les poblacions, ens agradaria poder fer referència a les violències que implica cap a les dones, no? Que ha portat a assassinar a dones, com pot ser la lideressa Berta Cáceres, en la lluita contra les infraestructures que impliquen l'actual model energètic. I per últim, cinquè punt, només avisar-vos per les persones tuiteres que el hashtag de les jornades és Matrix Extractivisme. Val? Llavors us agrairíem que si feu tuits doncs que poguéssiu incloure aquest hashtag. Llavors, no em vull extendre més i sense més dilacions i per no treure més temps perquè hem començat una miqueta tard, us passo a presentar a la companya que farà la ponència inicial, la Nazanin Armanian.
Os la presento. Ella es muchas cosas, pero entre ellas es una mujer nacida en Irán, licenciada en ciencias políticas, escritora y traductora de persa. Es residente en el Estado español desde 1982. Es experta en conflictos geopolíticos, industrias extractivas y derechos de las mujeres, especializada en el Oriente Medio y en el norte de África. Entonces, sí, le hemos comentado que tiene unos 45 minutos para su ponencia inicial. Nazanin, te avisaré si quieres cuando te falten 15 minutos para que te puedas organizar. Y luego ya pasaremos al debate con el público. ¿Vale? La idea es acabar más o menos a las 11:30 para poder pasar a la pausa café y que luego nos dé tiempo a la segunda mesa de debate. Así que muchas gracias y cuando quieras, Nazanin. Hola, buenos días, buen día. Pues muchas gracias por estar aquí, por invitarme, de verdad. Que ha sido un placer poder venir aquí a hablar de un tema que normalmente no me lo piden. Es una cuestión tan importante, las guerras por el petróleo y gas en el Oriente Medio, aunque se sabe que Oriente Medio, por ser una región donde está prácticamente cerca del 60%, 70% del petróleo y del gas del planeta, pero es el factor que desaparece de los debates. Hablan del yihadismo, del integrismo islámico, que también vamos a integrarlo en este debate, porque justamente es un movimiento, entre comillas, que aparece justo cuando cae la Unión Soviética para conquistar los espacios que deja la URSS libre y es, de alguna manera, este ejército de los yihadistas. Ahí no hablaremos de los lobos solitarios, de gente desintegrada, que de repente es desagradecida y se vuelve contra la población que la acogió. No, estamos hablando de un ejército absolutamente preparado, organizado, financiado por varios países que están operando justamente para ocupar las zonas estratégicas, por un lado, y por otro, energéticas. Puede que las imágenes, los datos que voy a ofrecer, puede parecer excesivo. Como no sé el perfil, entonces, los que no conocéis estas cuestiones a fondo, no pasa nada. Quedaos con lo global, con los datos más importantes, ¿no? Con una idea general sobre la guerra por el petróleo y gas. Luego está el agua, pero en este momento nos centramos en esto. Yo me pongo de pie, ¿no? Así estoy más. No sé si me llegará. ¿Me llega la voz? Sí. Ah, hay un vale. Bien. Porque sin mapa. ¿Está? Hola. ¿Sí? Hola. Bueno, porque sin mapa no se entiende lo que está ocurriendo, porque estamos hablando de geopolítica, ¿no? Hola, hola. Sí, ahora. Mira. Como un esquema general, para entender lo que está ocurriendo, porque muchas veces, por ejemplo, ahora están hablando del fin de la guerra de Siria, que de hecho esta semana ha habido una reunión entre Putin, el presidente de Irán, el presidente de Turquía, no el presidente de Siria, curiosamente, eso es el principal afectado, el presidente del país, no está en las negociaciones de paz. Esto demuestra en qué mundo vivimos, ¿no? Cómo están organizando la gestión del mundo. Entonces, no se puede terminar la guerra de Siria sin terminar la guerra de Irak, de Afganistán, de Yemen, del conflicto contra Irán, con Arabia Saudí, la guerra de Sudán y Somalia, porque forman parte, son componentes de un mismo proyecto. El proyecto se llama la reconfiguración de Oriente Próximo, construir el nuevo Oriente Próximo. ¿Y por qué se llama así? Mirad, en las dos primeras guerras mundiales, los grandes imperios se desintegraron, en el caso, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, se desintegra el Imperio Otomano y se reparte, el Imperio Romano se rompe en pedazos y estos pequeños países, justamente, que hoy hay muchos conflictos en ellos, por ejemplo, Libia, Siria, Líbano, Israel, Arabia Saudí, forman parte del Imperio Otomano, no eran países independientes.
los ganadores de la guerra los reparten entre ellos. Por ejemplo, ahora el Saeed Hariri, ¿no? Habéis visto en las noticias, el primer ministro del Líbano, después de haber sido secuestrado por Arabia Saudí, aparece en Francia. ¿Y por qué en Francia? Y no va a Egipto, a un país musulmán, a pedir asilo. No lo ha pedido tampoco. Pero va a Francia porque Francia es el que fue colonialista del Líbano. O sea, vuelve, para que veáis que esto no estamos hablando del principio del siglo pasado. Las cosas son muy frescas, son actuales. En la Segunda Guerra Mundial hay otro reparto de las zonas de influencia. Y es verdad que en su formato clásico no hemos visto una tercera guerra mundial, pero ha habido. El capitalismo derrotó al socialismo. Con la caída de la Unión Soviética es como si hubiera una tercera guerra mundial en un formato diferente. Entonces la Unión Soviética desaparece y deja muchos espacios libres que intentan ocuparlos los países capitalistas. Estados Unidos primero, la Unión Europea después. Pero aquí hay un problema, que con la caída de la Unión Soviética, que no es por casualidad que coincida con la guerra del Golfo Pérsico, con la primera agresión militar de Estados Unidos a Irak, 1999, cuando Bush padre, en un portaavión en el Golfo Pérsico, declara que a partir de ahora hay un nuevo orden internacional. O sea, que desaparece la Unión Soviética, solo hay Estados Unidos, su neoliberalismo y sus fuerzas militares. Pero ahí tiene un grave problema, o sea, no es lo que ocurrió con la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos también está muy desgastado. Cuando digo Estados Unidos, añadir también la Unión Europea, ¿eh? Porque no están separados en estos juegos. Lo que sucede es que con la debilidad de Estados Unidos surgen una serie de potencias regionales que le hacen agua la fiesta. O sea, que Estados Unidos no ha podido sacar provecho de sus conquistas militares y políticos en Oriente Medio como querían, ¿no? Ha salido de repente Israel, por ejemplo, ha salido como un país que puede hablar vis a vis con Estados Unidos. ¿Os acordáis que con presidente Obama tuvieron serios problemas? Arabia Saudí no obedece a Estados Unidos. Irán no obedece a nadie. Está Turquía, que a pesar de ser miembro de la OTAN, pues la OTAN intenta hacer un golpe de Estado contra Erdogan en el julio del año del 2015, de 2016. O sea, que para que veáis, porque estos países molestan al imperio, pero al imperio no le resulta fácil acabar con ellos. Por lo tanto, a partir de la caída de la Unión Soviética, hay una política de caos a nivel mundial. O sea, Estados Unidos lo que ha hecho, sobre todo con la administración Trump, dice, bueno, ya que no podemos apoderarnos, controlar estos territorios, pues vamos a sacar provecho del caos. ¿Y qué están haciendo? El perfil de Trump es un hombre de vendedor de armas. No es un político de que, por ejemplo, ahora que ha caído Saddam Hussein, ponemos un agente nuestro, un títere nuestro para sacar provecho de un país tan importante como Irak. No, han continuado la guerra que empezó no en el año 91, sino en el año 80. Ya veréis que esta guerra, lo de Irak, es brutal lo que está pasando en este país. Por lo tanto, la administración de Trump está gestionando guerras abiertas. Y parece, si no hay un cambio rotundo, imprevisto para nosotros, porque seguramente ahí ya tienen los planes, ¿no?, dentro de Estados Unidos. Esta política continuará, o sea, abrirán guerras, dejarán que esta guerra, como gran negocio que es, de venta de armas, de ocupar zonas estratégicas, negocio de droga, de tráfico de mujeres, de tráfico de niños, de tráfico de órganos, estos son negocios colaterales del negocio de la guerra. Por lo tanto, la característica de la caída de la posguerra fría ha sido guerras abiertas, la ocupación militar directa de Estados Unidos como una vuelta al colonialismo. ¿Sabéis, no? La diferencia entre neocolonialismo y colonialismo es que en el neocolonialismo, a partir de los movimientos de liberación de los años 40, 50, los países colonialistas se marcharon, digamos, dejaron libre estos países, pero quien empezó a dominarlos eran las compañías petrolíferas o de otro tipo.
Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, ha vuelto a ocupar militarmente las zonas, ya no a través de sus compañías, ya os explicaré por qué, porque ese componente es muy importante. Y segundo factor en este nuevo mapa es que su plan, al parecer, por lo que hemos visto en estos 30 años, es romper los países vertebrados, grandes, estratégicos de la región y convertirlos en estados fallidos o mini-estados para poder controlarlos. O sea, lo que ha hecho con Yugoslavia, ya hemos dicho, ¿no? Ha convertido un país grande en mini-estados controlables, y luego lo ha hecho con Irak. Irak prácticamente son dos países. La zona kurda es absolutamente separada, con su ejército, parlamento, tienen más autonomía que, por ejemplo, la autonomía catalana. O sea, tienen más, es casi federalismo lo de ellos. En caso de Libia, Libia está partido en tres partes, tres estados, que hay dos estados casi reconocidos de forma oficial, uno por rusos, otro por los occidentales. Hay dos estados en Libia y parece que esta situación va a continuar y esta política van a continuarlo en Oriente Medio y Norte de África. La lucha es por la redistribución de las zonas de influencia. ¿Por qué ha ocurrido? Hay un factor nuevo también, que es el cenit de petróleo. El petróleo ya está escaseando, ya saben que posiblemente va a agotarse entre 50 a 90 años, esto ya diferentes estimaciones, y el gas también, más o menos. Porque, a ver, con el consumo que tenemos, esto posiblemente terminará antes, ¿no? Por eso hay una lucha encarnizada, pero así literalmente, entre Rusia, China, los países occidentales, pero también a veces Estados Unidos y la Unión Europea se unen, otras veces se pelean entre ellos, por ejemplo, en el norte de África, se pelean en Irán, sobre Irán ahora hay una pelea tremenda entre Alemania y Francia por un lado y Estados Unidos por otro, que Estados Unidos de Trump quiere volver a imponer las sanciones que impuso a Irán por el programa nuclear y Alemania se niega, ya veréis por qué. Por lo tanto, están Rusia, China, los países capitalistas, pero luego también están los propios países de Oriente Próximo, las potencias regionales, que podemos hablar de cuatro países que determinan lo que pasará en la zona, que es Irán, Israel, Turquía y Arabia Saudí. Cada uno, según sus posibilidades, intentará influir sobre los acontecimientos. Las mayores reservas de petróleo están en Venezuela. Pocos saben que Venezuela posiblemente es la primera reserva del petróleo del mundo. Posiblemente, por los descubrimientos que están haciendo, es así. Y tiene otro pecado, que es quien está explorando el territorio venezolano, son las empresas rusas. Y estos dos son los motivos por los que los medios de comunicación de los países de la OTAN machacan tanto a Venezuela, más allá de su política, que ahí no entramos, ¿no? Está Venezuela, Arabia Saudí, que se le está agotando el petróleo. De hecho, todos los últimos acontecimientos en Arabia Saudí con el nuevo príncipe, que pronto se convertirá en rey de Arabia Saudí, es porque ya ellos han declarado, no es que sea, porque eso de la reserva del petróleo es un dato estratégico y secreto. Normalmente los estados no dicen cuánto petróleo les queda, cuánto tienen, porque claro, es como un arma, el petróleo es un arma político. Entonces, pero Arabia Saudí ya ha dicho que se acaba casi el petróleo, lo tienen para pocos años, y a partir de 2030 ya van a tener industrias alternativas. Parte de la política agresiva exterior de Arabia Saudí procede de esto, que al no tener petróleo tiene que sostenerse como un país importante en el mundo. ¿Y cómo lo hará? Conteniendo a Irán. De esto hablaremos. Venezuela, Irak, Arabia Saudí, Irak, Irán, Canadá prácticamente tienen el 60% del petróleo del mundo. Pero también Rusia es una de las reservas mundiales de petróleo. Los países que tienen gas, primero es Irán. Irán es la primera reserva del gas del mundo. Y la singularidad que tiene es que el gas y también el petróleo iraní está prácticamente sin explorar, ¿no? Porque hubo una revolución, la caída del Shah,
hubo unas sanciones económicas por las que no permitían a las empresas, a las compañías grandes explorar el territorio iraní o que Irán vendiese su petróleo y gas. Y ahora vuelven a poner estas sanciones justamente porque Irán puede convertirse en una superpotencia regional. Luego está Rusia y Qatar. Qatar es la tercera reserva del gas del planeta, un puntito en el mapa. Y hay un cuarto que luego ya veréis la importancia que tiene, que se llama Turkmenistán. Turkmenistán es la cuarta reserva del gas del mundo y está, era una república exsoviética y es uno de los motivos de la guerra de Afganistán. ¿Vale? Pues este es el pico de petróleo que aquí he puesto. Luego os dejaré una copia de PowerPoint por si os interesa, porque los datos son de investigación. Bien, este es el mapa de Oriente Próximo. En este cuadrado está lo que hemos dicho, gran parte del petróleo y gas del mundo se supone que está en esta zona y por lo tanto es la zona con mayor conflicto del mundo actual y seguramente en el futuro. Seguramente en el futuro porque Irán, que ya veis que es el país, no es más grande el territorio desde el punto de vista de superficie, es Arabia Saudí, pero es un país mucho más desarrollado, tiene otro nivel de economía, política, de todo, y justamente por su petróleo y gas puede prácticamente comer los mercados de la región. Olvidaos de las guerras chiita, sunita, islámica, judía, no, no. Esto, a estos niveles de negocio y de política, el factor religioso desaparece. Las alianzas que se están ocurriendo en la región, por ejemplo, Arabia Saudí, se ha aliado ya oficialmente, ya no lo ocultan, con Israel, o sea, la extrema derecha islámica, con la extrema derecha judía se han unido contra Irán, que es un país musulmán chiita, pero este factor de chiita no tiene ninguna importancia. Tanto que Irán se ha aliado con Rusia, que es, no es laico, ya Rusia no es un país laico. Oficialmente es un país ortodoxo, cristiano, con la iglesia cristiana ortodoxa, además muy visible, ¿no? Muy presente. Por lo tanto, las alianzas no responden a ningún factor religioso, sino a los intereses no nacionales tampoco, porque los que tenemos una visión de clase, aquí hay una clase a nivel regional que se unen, la burguesía regional se une contra la clase obrera, los trabajadores de la región. ¿Vale? Esto es un factor que hay que tener en cuenta, que estos países no siempre luchan por los intereses, por ejemplo, los líderes de Irán o de Irak o de Kurdistán, por ejemplo, no luchan por los intereses de los kurdos, de los persas, es por los intereses de la élite que gobierna, Si no, no estaríamos con un desastre tan grande que ahora son las guerras de Oriente Próximo, con cerca de 100 millones de personas afectadas desde el año 80 hasta hoy. Mirad, todo prácticamente, la zona empieza a cambiar su mapa con la revolución de Irán. A pesar de que la prensa occidental la llama la revolución islámica, ninguna revolución es religiosa. Todas las revoluciones son económicas, primero, y luego tienen un componente político. Pero revolución islámica, millones de personas, 35 millones de personas, no se echaron a las calles para pedir más mezquitas, más espiritualidad, ¿no? Era un país, estamos hablando de un país muy rico, que el Shah, el rey de Irán, se llevaba él y su familia, se quedaban con prácticamente todos los recursos naturales del país, la fortuna del país, dejando un país poderoso, pero pobre socialmente, ¿no? Económicamente, a nivel de las clases trabajadoras campesinas. Bien, situamos el año, el año 1978 es un año clave en la historia de la humanidad. 1978, estamos hablando del fin de la guerra de Vietnam, Estados Unidos pierde en la guerra de Vietnam, había perdido en la guerra de Corea también, pero en este año ocurren varios acontecimientos que ponen a Estados Unidos y la Unión Europea en estado de alerta máxima, que les obliga a diseñar una nueva estrategia para poder mantener su imperio. Y es la revolución en Nicaragua. Nicaragua sale del dominio de Estados Unidos. Hay un país pequeño que se llama Granada, ¿no? en las islas por ahí, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente. O sea, ¿sabéis, no? Que, Caribe, tuvo un gobierno socialista de la gente de izquierda, ahí tomó el poder, Estados Unidos los derrocó directamente. En caso de Nicaragua, armaron a los contra.
El año 78 en Irán cae el Shah a través de una revolución democrática y popular donde las fuerzas de izquierda tuvimos una influencia, un papel brutal. Lo que pasa es que de esto no se habla porque no se interesa, no interesa, ¿no? Cuando cae el Shah de Irán, porque estamos hablando de un país que no solo porque es la reserva de petróleo y gas, es un país con mucha población, una superficie casi 3 veces más grande que España, sino porque en este momento el interés que tiene para los Estados Unidos es que es vecino de la Unión Soviética, comparte 1.600 kilómetros de frontera común con los soviéticos. Por lo tanto, cuando cae el Shah, que era aliado de Estados Unidos empieza a temblar, porque ya ve que el equilibrio de las fuerzas a nivel mundial se están girando a favor de las fuerzas de izquierda mundial, ¿no? En el mismo año, en Afganistán, las fuerzas comunistas toman el poder, otra frontera de la Unión Soviética. Por lo tanto, ese es el mapa. Ese es factor importantísimo, ¿no? El factor religioso, porque estas actuales guerras de Oriente Medio, la guerra de Siria, no se podría entender, o la guerra de Afganistán, Libia, incluso Yugoslavia, no se podrá entender sin el factor de este ejército que hoy se llaman yihadistas, ¿no? Que es un ejército mercenario, posiblemente de 100.000 personas armadas, con diferentes fidelidades, ¿eh? Luego están subgrupos y están al mando, al servicio de potencias mundiales y regionales. Bien, Estados Unidos lo que hace en esta zona del mundo, estamos hablando de la frontera de la Unión Soviética, hace 3 jugadas que cambia la historia del mundo. Primero, en el año 78 lleva desde Pakistán, introduce a los yihadistas afganos en Afganistán, donde estaban la izquierda estaba gobernando, empiezan a derrocarles. Todavía no toman el país, pero ya ahí se debilita. Son los estadounidenses quienes crearon el yihadismo con Bin Laden, prácticamente como agente de la CIA. Segundo paso, que es Irán. Aquella línea negra que he puesto es justamente esta frontera de la Unión Soviética. Estados Unidos lo que hace es asegurarse un factor importante que no le ha salido bien a Estados Unidos y es lo siguiente. La Unión Soviética antes y Rusia hoy, que está bajo su petróleo y gas, está bajo las sanciones económicas después de los acontecimientos de Ucrania. Y, ¿qué han hecho? Estas sanciones han obligado a los rusos a buscar nueva salida para exportar su gas y petróleo. Y ese intento ha creado unas alianzas extrañas. Por ejemplo, hace 2 semanas Putin estuvo en Irán con el presidente de Azerbaiyán, otra gran reserva de petróleo y gas, para trazar una vía férrea desde Rusia, este es el mar Caspio que lo comparten varios países, desde Rusia pasando por Irán, llegando al Golfo Pérsico. Porque, a ver, para los que tienen reservas de petróleo y gas, si no tienen acceso a los mares libres, es como si no tuvieran nada. Porque es como Kurdistán de Irak. Tiene el 40% del petróleo iraquí, pero no tiene acceso al mar. Por eso no van a ser independientes, ni ahora ni de aquí a 50 años. Porque está Irán en contra, Turquía en contra, Irak en contra, Siria en contra. O sea, todos los países por donde tendría que pasar este oleoducto no están en favor de la independencia de Kurdistán. Por lo tanto, el acceso al mar es vital para los países poseedores de estos recursos. ¿Y qué ha pasado? Estados Unidos que hizo este cinturón de islamismo alrededor de la Unión Soviética para que los soviéticos no pudiesen acceder al Golfo Pérsico. Ahora, señor Putin, que es capitalista, viene y llega a un acuerdo con una teocracia, que es la de Irán, llegan a un acuerdo y trazan esta vía. Ya la han firmado y está en marcha. Eso es bueno también porque crea una multilateralidad. Hay una potencia nueva a nivel mundial, que es Rusia, está India, China, que contienen a Estados Unidos, pero es un peligro, peligro grande para Irán, porque esto aumenta la agresividad de Estados Unidos contra Irán para desmontar esta ruta, porque la idea es contener a Rusia y contener a Irán. En el momento mandan a los yihadistas en el año 78 a Afganistán, llevan a Ayatollah Khomeini al poder,
abortan la revolución democrática de Irán, la entregan, es como ocurrió en Egipto. La plaza de Tahrir no había ni un solo clérigo, no había ningún religioso cuando los jóvenes lo ocuparon en el 2011. De repente llegan al poder los hermanos musulmanes, gracias al apoyo de presidente Obama. Aquí también hacen lo mismo, llevan a Ayatollah Khomeini con dos condiciones, que impida la influencia soviética en Irán y que aplaste las fuerzas de izquierda iraní, que eran muy poderosas, son de las primeras partidos comunistas, por ejemplo, del mundo, se han formado en esta zona, aunque parezca, hoy parece mentira. Pero Estados Unidos hace otra jugada. Exactamente en el mismo año, en el año 78, empieza a apoyar en un país que es el eslabón más débil religioso, desde el punto de vista religioso, del espacio soviético, que era Polonia, empieza a financiar a Lech Walesa, el sindicato de solidaridad, no sé si os acordáis de él, ¿no? Y en el mismo año eleva a un papa, pone un papa polaco en el Vaticano, sin precedente en la historia del Vaticano. ¿Por qué? Exactamente tienen, aunque la comparación puede ser dura, pero aquí tenemos a una extrema derecha cristiana, católica, extrema derecha chiita y una extrema derecha sunita que es Bin Laden. Con tres piezas rodea a la Unión Soviética y no solo a la Unión Soviética, sino acaba con las fuerzas progresistas, laicas de izquierda de toda esta región hasta ahora. La guerra de Siria, en el momento que caiga Bashar al-Assad, que ya es un cadáver político, estaremos hablando del último gobierno laico de Oriente Próximo. No hay más. Han acabado con todos y han instalado en su lugar, en Irak, en Afganistán, en Libia, han instalado en su lugar, en Irán, repúblicas islámicas. Y hay que tener en cuenta que en el Islam no existe la teología de liberación. Todos son de derecha y luego algunos de extrema derecha. Bien, entonces así empiezan a introducir el factor religioso en un espacio petrolífero. No, ellos no aparecen donde no hay petróleo. Ya veis que ayer hubo un atentado tremendo, ¿no?, contra Egipto. Casi 300 personas han muerto. Luego hablaremos, si hay tiempo, también sobre esto. Por ejemplo, esa es la revolución iraní. O sea, cuando nosotras, yo también estuve ahí en la revolución, cuando nosotros hicimos la revolución sin el velo, porque eso es nuevo, nos lo impusieron, no había ni un solo clérigo por las calles, ¿eh? Luego aparece, ¿no?, esto, para que veáis, el cambio ha sido brutal. Bien, a partir de este momento, Estados Unidos, este es Henry Kissinger, es el, digamos, uno de los estrategos más importantes de la historia de Estados Unidos, de su política exterior. Aún está, tiene una empresa que se llama Enterprise, donde hace análisis político sobre diferentes países del mundo. Henry Kissinger traza una política que hasta hoy sigue vigente, o sea, sigue vigente porque sigue siendo aplicada. Y él dice, en Oriente Medio hay dos países que hay que contener desde el punto de vista económico, político, social, militar, para poder, para nosotros, los americanos, ahí poder establecer nuestro poderío. Y estos dos países son Irán e Irak. La suma de su petróleo y gas, ya veis, lo grande que es. Pero no solo eso, sino territorialmente. ¿A favor de quién? En este momento que él traza esta estrategia, habla de que esto en favor de Israel, porque Estados Unidos, ¿sabes qué? Estados Unidos empezó a potenciar a Israel por un motivo, no porque tengan dinero, porque sean judíos, el resto sean musulmanes, no, porque Estados Unidos está muy lejos de Oriente Medio y Israel era el país donde podían apostar por ellos militarmente, sobre todo, como su delegado. En este momento, Henry Kissinger, que también es judío, dice a favor de Israel hay que contener a Irán y a Irak. Esta política ha cambiado, sobre todo en la época de Obama cambió esta política, para que veáis que los aliados y los enemigos cambian, o sea, hay una dinámica en estas relaciones. Entonces, ¿qué hacen? Primero, ellos provocan una guerra el año 80, veis que vamos por cronología, después de introducir el factor islámico en la región, cristiano islámico en la región, van a por dos países determinantes de la zona que son Irán e Irak. Provocan una guerra entre ambos países para que nos matemos mutuamente. 8 años de guerra, fantástico, hemos destruido dos países para Israel, musulmanes, pero además dos poderes que de alguna manera, por ejemplo, Irán
uno de los consignas de Ayatollah Khomeini era defender la causa palestina. Pero cuando está en guerra, está invadido por Irak, la causa palestina se olvida. Para que veáis que todas esas guerras tienen, digamos, otros intereses y tienen otros beneficios colaterales. Provocan una guerra en Irán-Irak, matan cerca de 2 millones de, nos matamos, 2 millones de personas, 12 millones de mutilados, jóvenes mutilados en ambos países. Para, o sea, estamos hablando de los que tenían que construir el país, los dos países. Pues no solo no pueden hacer eso, sino serán consumidores de poco dinero que las familias ganan. Por lo tanto, estos dos países, todas las refinerías bombardeadas, las refinerías iraníes aún no han sido construidas, reconstruidas, después de la guerra de Irak, porque luego Irán sufre una serie de sanciones por parte de Estados Unidos y no puede construir sus refinerías. Una vez que termina la guerra en el año 88, el año, mientras Israel bombardea el reactor, 15 minutos, si no he empezado. En la medida de lo posible. Ah, sí. Bueno, pues llegamos hasta donde lleguemos, ¿no? Vale, terminamos, o sea, hay una guerra contra Irak, luego en unos años después, nada más Irak sale de la guerra de Irak, le meten en la guerra con Estados Unidos, el bloqueo brutal contra el pueblo iraquí, que murieron 2 millones de personas, y luego la invasión contra Irak. Y ahora toca a Irán. La doble contención es el nombre de la doctrina de Henry Kissinger. Han contenido Irak, ya es un montón de escombros, y ahora van a por Irán. Y por diferentes maneras, métodos, irán contra Irán. Bueno, pues estas son las escenas de la guerra de Irán, Irak. Bueno, la guerra no solo es una guerra de conquista de petróleo y tal, hay millones de personas que ahí son afectadas. La guerra después de la caída de la Unión Soviética, la guerra para Estados Unidos le sirve a deshacerse de las armas viejas, porque hay que seguir fabricando, probar armas nuevas. Todo esto son los efectos, esto es Irak, la guerra del Golfo. Este es Irak de los años 50, para que no nos digan que han ido a liberar a las mujeres, hoy estamos hablando del Día de la Violencia de Género, pues la guerra es la máxima expresión de la violencia contra la mujer, porque las mujeres en estas guerras no solo son desahuciadas, bombardeadas, sino son violadas, secuestradas, vendidas en los mercados. Estas serán las mujeres iraquíes en los años 50-60, cuando el nacionalismo árabe, que era laico, tenía auge, estaba en auge, ¿no? Este es Irak, ¿veis? Vivían así en los años 30. Este es Irak, en la época de Saddam Hussein. Ahora este es Irak, ahora. O sea, Irak ocupado por los militares de Estados Unidos, pueden tocar a estas mujeres, violarlas, hacer con ellas lo que quieran. Este es Irak. Entran en las casas, detienen hasta a las niñas, violándolas. O sea, hay una película que se llama Redacted, que está en YouTube, está hecho por un estadounidense, sobre lo que han hecho, en un solo un caso de lo que han hecho varios soldados americanos en una casa de unos iraquíes que entraron como aquí. Esto es Irak. También es Irak, ¿no? Los niños que nacen por los efectos químicos. Está en la cárcel de Abu Ghraib, ¿no? Algunas fotos que salieron de brutal tortura que hacen, no existe ninguna. La OTAN es esta, que pensar que la OTAN es una fuerza que puede ser liberadora, nuestros ejércitos van a… Esto no existe. Los soldados están, primero que son mercenarios, perdonad por este vocabulario si hay alguno aquí, o sea, que estamos hablando de soldados de hoy en día, ya no son servicio militar, hijos del pueblo, sino son personas excluidas que no han podido tener un trabajo, no han podido ir a la universidad, se apuntan en el ejército para ir a matar y morir por dinero, es así. Y esto es lo que han hecho, exactamente hacen lo mismo el Estado Islámico, estos yihadistas, exactamente tienen el mismo perfil. Son gente excluida de la zona, de millones de parados que hay en Oriente Próximo, y se apuntan a quienes les paguen más. Da igual que sea, que sea Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí o Israel. Este es Irak. Estas son las violaciones, algunas fotos de las violaciones colectivas que salieron, pero no solo a las mujeres iraquíes, sino a las propias compañeras de Estados Unidos. Esta señora era militar de Estados Unidos, en la base militar habían violado a todas las soldadas. De hecho, la OTAN, incluso en España, ya no manda mujeres a las zonas de conflicto.
Israel ha sido el principal ganador de todas las guerras de Oriente Próximo, de todas, de la guerra contra Irak, Siria, contra Libia, contra Sudán. ¿Por qué? Uno de los motivos es el petróleo, porque Israel para convertirse, a ver, es un poder militar, pero para convertirse en un país, una superpotencia regional, necesita tres elementos que no los tiene, que es petróleo, agua y territorio. Y estos tres elementos están en los países vecinos, por eso les invaden, ¿no? En la guerra de Irak, ya ellos iban, cuando mandan a Bush a la guerra de Irak, justamente piensan que pueden llevar, trazar un gasoducto, un oleoducto, desde el Kurdistán iraquí, que son muy aliados de Israel, la cúpula del poder de los kurdos son corruptos, capitalistas, se han vendido, perdonad que utilice este lenguaje, se han vendido siempre a los líderes más reaccionarios del mundo. Eso no tiene nada que ver con el pueblo kurdo, que son dos cosas diferentes. Ahí han llevado, de hecho, los kurdos han vendido su petróleo desde Turquía a Israel. Bien. Otro factor de gas que entra en este debate, esta es la reunión de los yihadistas en el año 83 en la Casa Blanca, con el señor Ronald Reagan ahí enfrente. O sea, que no digan que de dónde salen estos yihadistas, pues salieron justamente del Pentágono. Y una de sus funciones, uno de sus objetivos era, cuando cae la Unión Soviética, uno de los objetivos de poner a estos yihadistas es controlar Afganistán para poder trazar este gasoducto. Hemos dicho que Turkmenistán es la cuarta reserva del gas del mundo, pero como está atrapado también en un territorio y no tiene acceso al mar, la única salida para poder sacar su gas era, entonces, bueno, podría ser Irán, pero Irán no es aliado de Estados Unidos. Tiene que pasarlo por Afganistán, Pakistán es un país aliado de ellos, llevarlo al mar Arábico. Invirtieron miles de millones de dólares y muchas vidas afganas y también americanas, británicas, españolas también, porque los soldados españoles están en Herat, justamente por donde tenía que pasar este gasoducto. Y este gasoducto no se ha construido ni se va a construir. ¿Por qué? Bueno, primero que no es rentable, porque los soviéticos que tenían Turkmenistán, era parte de la Unión Soviética, ya sabían que el gas que había ahí tenía muchas impurezas. No salía a cuentas extraerlas, lo dejaron como una reserva para futuro. Pero los americanos ese dato quizás no lo sabían. Entonces empiezan a invertir. ¿Quién dirige la operación? Este gasoducto de transafgano, ahora es como ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, de Trump, se llama Rex Tillerson. Rex Tillerson es el presidente de la mayor compañía del petróleo del planeta. Es ministro de Asuntos Exteriores de Trump, porque eso es interesante ver quiénes componen el gabinete de Trump para ver por dónde van los tiros. Entonces, el señor Tillerson dirigió la construcción, el proyecto de este gasoducto, pero no se dio cuenta de dos elementos. Que oiga, este gasoducto es rival de los gasoductos de Rusia y también de Irán. Irán y Rusia jamás permitirán la construcción de este gasoducto. ¿Y cómo lo harán? Pues, oiga, si ustedes utilizan a los yihadistas, ellos también saben hacerlo. Un día sí, otros también ponen una bomba en la vía donde se tiene que construir este gasoducto. Por lo tanto, no se ha construido, ni se va a construir. Entonces, ¿por qué Trump está mandando más tropas a Afganistán? Ya no es por la energía directamente, sino para contener, porque Afganistán es el país más estratégico del mundo para la OTAN, porque es vecino de Irán, del espacio ruso, del espacio índico y de China. O sea, un país más importante no se puede encontrar en el mundo, ¿no? Ahí Estados Unidos lo que quiere hacer es militarizarlo totalmente para poder enfrentarse incluso de forma militar con Rusia e Irán. Este es Afganistán de los años 50. O sea, que no nacieron las afganas con el burka para que fuéramos a liberarlas. Este es Afganistán, este es el 8 de marzo de Afganistán en 1980, con el gobierno de izquierda afgana. Eran mujeres afganas con azafatas afganas. Afganistán. Esta es la mujer que estuvo como ministra de Cultura del gobierno de Afganistán en el año 81. Tenían una ministra en el poder, las afganas. Estas son la Universidad de Afganistán en los años 80.
¿qué ocurre? Claro, que invadieron Afganistán bajo el nombre de que los afganos o sea, los talibanes lanzaron un atentado contra las Torres Gemelas. Mentían, obviamente, porque los afganos no tenían esta posibilidad. Pero ahora, dice, ahora el Congreso de Estados Unidos ha desclasificado unos documentos de la CIA, del diciembre del año pasado, que decía que, esto es, sobre el, no es posible, sobre la implicación de Arabia Saudí directamente, del gobierno de Arabia Saudí, no de sus príncipes sueltos, no, del gobierno de Arabia Saudí detrás de las Torres Gemelas. De hecho, si veis las, la campaña electoral de Donald Trump contra los demócratas, decía, Obama y Clinton ocultaron a la población, a los americanos, de que su amigo Arabia Saudí estaba implicado en el asesinato de los americanos. Y cuando él llega al poder, ¿qué ocurre? Que se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que hace su primera visita al extranjero a Arabia Saudí. ¿Por qué? Primero a Arabia Saudí, luego va a Israel. Todo es para crear un frente contra Irán, porque Irán por el petróleo y gas iraní. Salto rápido porque por el, este es el baile de espadas que hizo en Arabia Saudí. Este es Afganistán. Afganistán es esta, o sea, la violación a las mujeres, el tráfico de niños, increíble el número de niños que han secuestrado de todas estas zonas de guerra, de millones de niños que se han quedado huérfanos. Este es Afganistán. Después de Camboya es el segundo país del mundo con número de mutilados por las bombas que se siguen recibiendo por la OTAN y las bombas que lanzan también los talibanes. Bien, pero aquí es otro de los, o sea, que Estados Unidos y la OTAN, tanta inversión que hicieron en la guerra de Afganistán, el principal beneficiario de la situación ha sido China. Ha construido el gasoducto más largo del mundo, está aquí, que va desde Turkmenistán hasta ahí fondo, incluso atraviesa China. 7.000 kilómetros de gasoducto. Claro, Estados Unidos está en estado de máxima alerta. Para que veáis que la militarización de Afganistán es para contener a China, Rusia, Irán, India. De hecho, ¿sabéis lo que es BRICS, no? BRICS es esta unión económica política entre Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Uno de los pilares ha caído, con un golpe de Estado lo derrocaron, a Dilma Rousseff. Uno de los principales motivos de la eliminación de Dilma Rousseff de Brasil ha sido su participación en esta alianza mundial que era como para contener a FMI, a Estados Unidos y tal. Bien, tres letras de BRICS son vecinos de Afganistán. Estados Unidos no tiene por qué ir ahí. Está China, Rusia y India, pero también está Irán, que quizás es más importante en este caso que Brasil. Por lo tanto, van a fortalecer su poderío militar en Afganistán. Ahora van a por Irán. Hemos dicho que han contenido Irak, ahora van a contener a Irán. ¿Por qué? Antes de las sanciones, antes de imponer las sanciones económicas a Irán, Irán firmó un acuerdo de gas con China para suministrar gas a China para los próximos 25 años. Venderlos. O sea, esto era una. Se llamó el megacontrato del siglo. Jamás Estados Unidos podía permitir esto. Empezó a imponer a través de las Naciones Unidas unas sanciones contra Irán para que Irán no pudiese vender su petróleo y gas a ninguna potencia, solo en cantidades muy pequeñas y en los países de la región. Y luego empezó a amenazarle con que iba a derrocar al gobierno. ¿Qué hizo Irán? Tuvo que romper el acuerdo con China. O sea, que estos una vez ganan, otra vez pierden, o sea, es así. En el año 2009, en Irán hubo otra primavera, dos años antes de las primaveras árabes, millones de iraníes, esta es la segunda plaza más grande del mundo, que está en Isfahán. Si no habéis ido a Irán, ir a ver Irán, que es una preciosidad, es una sociedad apasionante, y no es peligrosa, ¿eh? O sea, que no es, olvidaos de la propaganda que hacen aquí contra Irán. Es la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen. Está en Isfahán, una ciudad de turquesa muy bonita. Toda esta gente y millones más protestaron contra el gobierno de la teocracia islámica.
incluso había ayatolás en los entre los manifestantes. La manifestación fue aplastada por una razón, ¿sabes? La participación de las mujeres en estas protestas, porque son la que más sufren una teocracia, siempre como aquí en las épocas anteriores, donde hay una teocracia nacional catolicismo, nacional islamismo, las mujeres son las que son más oprimidas. Aparte de imponer el velo, nos quitaron todos los derechos que habíamos ganado durante un siglo. O sea, ahora la situación de Irán es como al principio del siglo XIX, desde el punto de vista de los derechos legales. ¿Qué ocurre? Estas manifestaciones suceden 4 meses después de que Obama toma el poder. Entonces, ¿qué hace Obama ante una explosión en un Irán tan importante? Lo que hace es, como si no existiera esta revolución iraní, no la respalda, a pesar de que cualquier otro mandatario lo hubiera utilizado contra la República Islámica. Pero la República Islámica es directamente aliada de Estados Unidos en este momento, porque comparten co-gobierno en Irak y en Afganistán de alguna manera. Estados Unidos, Obama lo que hizo, claro, él quería cerrar la crisis, sacar las tropas de Afganistán, de Irak, quería cerrar Guantánamo, no hizo ninguno, no cumplió ninguna de sus promesas, pero tenía miedo a que si una crisis de Irán aumentara el precio de petróleo. Y claro, un aumento de precio de petróleo en aquel momento, estamos hablando de antes de la crisis económica en Europa, para los europeos que son consumidores era una crisis para ellos, ¿no? Entonces lo que hizo es mandó una carta de felicitación a Ahmadinejad, le felicitó que haya ganado las elecciones fraudulentamente, todo el mundo lo sabía, pero le felicitó porque quería un Irán estable. Obama llegó a muchos acuerdos con Irán, con el acuerdo nuclear, porque quería cambiar el equilibrio de las fuerzas en la región para que las empresas americanas pudiesen invertir en Irán. Lo que pasa, esto se lo impidieron los israelíes y los saudíes, no le permitieron que esto ocurriera. ¿Y qué ha pasado? Hemos dicho que Trump, su primer viaje es a Arabia Saudí e Israel, justamente para que contenga a Irán, vuelva a imponer las sanciones contra Irán, porque Irán, con su petróleo y gas, podrá comer todos los mercados de la región y más. Por lo tanto, eso no les interesa, ¿no? Y es lo que he dicho, ¿no? A Rusia, Irán, y aquí es el presidente de Azerbaiyán, que es una de las reservas del gas y petróleo del mundo, donde empezó la revolución bolchevique, es en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, ¿no? Azerbaiyán está aquí. Está en el norte de Irán, antes pertenecía a Irán, en el siglo XIX, los rusos lo ocuparon. Es por donde pasan todo el petróleo y gas del Caspio, pasan de Azerbaiyán a Turquía y luego llegan a la Unión Europea. Esta alianza tripartita, fin, se acabó. Vale, pues, pero había... Sigo. Vale. 5 minutos para redondear, puede ser. Pues esta ruta es importantísima, lo que dije al principio, que Estados Unidos no ha podido impedir que Rusia accediera directamente a través de Irán al Golfo Pérsico. Esto va a revolucionar el comercio internacional. Si no hay atentados, si no hay sanciones contra esto, va a cambiar el equilibrio a nivel mundial, en las fuerzas, no solo desde el punto de vista energético, sino por las rutas comerciales. Ese es el mapa de Irán en este momento. O sea, por los 4 costados, Irán está, cerca de 500.000 de los soldados de la OTAN han cercado a Irán. Lo mismo a China y Rusia, pero en este Irán... O sea, lo que pasó con la administración Trump es lo siguiente. Él al principio se declara guerra contra China, pero hubo un giro de 180 grados en su administración. Empezaron a echar gente de la Casa Blanca y de su gobierno, y el gobierno volvió a tomar la ruta que quería Hillary Clinton, la ruta de George Bush, que es... El principal enemigo de Estados Unidos, según ahora la administración Trump, ya no es China, es Irán y Rusia. Entonces, todo su esfuerzo ahora está dirigido primero a contener a Irán, porque es más fácil para ellos, y luego contra Rusia. Vale, paso rápido. Mirad, por ejemplo, otra guerra de gas. Esta es la guerra de Yemen, la guerra más silenciada del último siglo. Yo no me acuerdo de otra guerra que no haya aparecido, haya sido tan escondida por los medios de comunicación. No hay ahí una guerra entre chiitas, sunitas, los chiitas son un 10% de la población, nada.
El país es una base militar de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una zona estratégica. Aquí es el Golfo de Adán, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Una de las razones principales de la guerra, como hemos dicho, Arabia Saudí se le está acabando el petróleo y gas. Esto por un lado, un factor, y Yemen tiene petróleo y gas. Y el segundo factor son las rutas. Arabia Saudí tiene mucho petróleo y gas, pero no controla las salidas de la exportación. Ahí, por este lado, el Golfo Pérsico está controlado por Irán. En un conflicto, Irán puede cerrar las vías de la salida de los barcos petrolíferos de Arabia Saudí. Entonces, lo que ha hecho, primero, por ejemplo, ha financiado un golpe de Estado en Egipto con general al-Sisi para controlar el canal de Suez, pero en Yemen, para poder acceder al Golfo de Adán, este es el trazado que ha hecho. O sea, si controla el país, construirá un gasoducto, un oleoducto de esta Arabia Saudí que pase por Yemen y llegue al... Para esto ha matado a cientos de miles de personas. Llevan casi dos años y medio de guerra y al país no le deja Arabia Saudí, la coalición americana, que llegue agua, comida, alimento. El cólera ya ha matado a miles de personas. Es brutal. 17 millones de personas están sin comida y alimentos, ¿no? Esta es la guerra de Libia, es otra guerra por el petróleo, también estamos hablando de la primera reserva del petróleo de África, pero también tiene otro factor, es la segunda reserva del agua dulce del mundo. Después de una reserva que tiene Rusia en Siberia, era lo de Libia, el desierto libio que lo convirtió Gaddafi en un vergel, era la segunda reserva del agua dulce del mundo que se lo han llevado prácticamente las empresas francesas. Por eso Sarkozy capitaneó la invasión de la OTAN a Libia, no fue Obama. O sea, Obama se quitó porque no estaba de acuerdo con la guerra de Libia, porque Gaddafi ya se había integrado, se había firmado los acuerdos de amistad con los europeos. Aquí regaló un caballo de 2 millones de euros a José María Aznar, no sé si os acordáis. Aún así le mataron porque necesitan, ya no es el cambio del mandatario. ¿Os acordáis lo que dije? O sea, matan a Saddam Hussein no porque podían haberle un golpe de Estado, haber puesto otra persona. En caso de Libia, matan a Gaddafi, que ya se había unido al occidente, porque quieren el territorio libio. Quieren que no levante la cabeza durante las próximas décadas. Esto era el suministro de petróleo y gas de Libia a los países europeos. Ha desaparecido, prácticamente ha bajado muchísimo. Y otro factor de la guerra de Libia, muy interesante, es esta, de la guerra de Libia y de Siria. Este es el Mediterráneo. Los dos únicos países que no eran socios o amigos, aliados de la OTAN, los dos únicos, eran Libia y Siria. Han desaparecido. Por lo tanto, esto significa otanizar todo el Mediterráneo. Esos son de los beneficios de la guerra. Y donde he puesto estas cruces son justamente después de la Guerra Fría, donde Estados Unidos se ha apoderado, Estados Unidos y la Unión Europea, de estos países que son estratégicos, tienen petróleo y gas, pero esto que es el Sahel, España está en la guerra de Mali, justamente por las tierras raras, por petróleo y gas y por todos los recursos que tiene el cinturón de África. ¿Sí? Luego os dejaré una copia. Sí. Estos son mapas mías, ¿eh? O sea, que no lo podéis encontrar con esto en Internet. España gastó, esto es fecha anterior, ¿no? De esos 25 millones en la guerra de Libia. Mirad, en este momento el mayor mercado de esclavos del planeta está en Libia. Miles de personas, mujeres, niños, hombres, están siendo vendidos directamente. Los que vienen huyen de las guerras o de hambrunas de África, aterrizan en Libia. Antes Gaddafi había firmado un acuerdo con la Unión Europea de mantenerlos en los campos de concentración, cobraba un dinero y los mantenía en estos campos, como ahora lo hace Turquía. Pero al caer, entonces estos campos han abierto. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Les venden en el mercado o se mueren en el mar? Aquí es un bebé, están sacándolo para que estos barcos, brutal. O sea, Mediterráneo se ha convertido prácticamente en una fosa común.
de esta gente. Pero hay un dato muy interesante. No sé si os acordáis de estas imágenes de las niñas nigerianas secuestradas, ¿no? Nos dijeron hace 2 años que unas niñas nigerianas habían sido secuestradas por un grupo islamista yihadista que se llama Boko Haram, ¿no? Que son muy salvajes, es tan típico imagen de demonio. De repente aparecen estas señores, estas señoras con este cartel que save our children, vamos a salvarles. Oh, ¿así? ¿Pero cómo es que ustedes se han preocupado por unas niñas que son negras, que no saben su idioma, que son musulmanas? ¿De repente esto qué es? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, las cifras de la Casa Blanca del mismo año, estas son de la Casa Blanca, ¿eh? 600.000 mujeres negras y pobres son raptadas y violadas en Estados Unidos cada año. ¿Cómo es que no te preocupas por ellas, te preocupas por las que están ahí? Bueno, tenía un motivo económico, obviamente. ¿Qué ocurre? Que en Libia, uno de los motivos de la guerra de Libia fue que Estados Unidos, además de querer apoderarse del petróleo libio, quería crear ahí una base militar, porque África es el único continente que Estados Unidos no tenía base militar. Ningún país extranjero tiene base militar, porque el señor Gaddafi, entre otras cosas que hizo, obligó a todos los presidentes de África a firmar una declaración de declarar África un continente libre de bases militares extranjeras. Eso es una declaración del año 75. Bien, pensaron que al matar a Gaddafi podían romper este acuerdo, y es lo que han hecho. Estados Unidos no ha podido instalar bases militares en Libia porque es un caos total, no tienen seguridad, ¿no? De eso es lo que reprochó Obama a los europeos. Ya termino. Entonces, ¿qué hizo Obama, Estados Unidos? Dije, vale, no podemos instalar la base militar en Libia, vamos a instalarlo en otro país, porque el continente africano hay una batalla brutal por los recursos naturales entre China, Rusia, Francia, Estados Unidos. Entonces, montaron este tema de las niñas de Nigeria, que es verdad, pero eso ocurre siempre, no es algo nuevo. Lo sacaron en los medios de comunicación, le dijeron al presidente de Nigeria, oiga, mandamos un equipo de asesores militares para instalar una base militar en Nigeria, séptimo productor y exportador del petróleo del mundo. ¿Nos dejáis por las buenas o por las malas? Por las malas quiere decir que toda esa gente que decía salvamos a nuestras niñas querían decir que mandemos a la OTAN para que rescate a estas niñas porque el gobierno suyo no tiene esta capacidad. En el momento que el presidente de Nigeria digo, ¿dónde tengo que firmar para que no me hagáis lo que habéis hecho con Saddam Hussein, con Gaddafi? Pues 600 militares de Estados Unidos entraron en Nigeria, crearon la base militar y se acabó la crisis de las niñas nigerianas. Vale, pues es que hay muchos temas, pero el tema de Sudán, Sudán también tiene gas, petróleo. Mirad, estamos hablando de la independencia de los países. Hay varios países, varios pueblos que están en la cola de ser independientes. Por ejemplo, primero es Palestina, lleva 60 años pidiendo un país. No se lo dieron a ellos, ni a los kurdos, ni a los saharauis. Se lo dieron a Sudán Sur, que no lo pedía. ¿Por qué? Porque Sudán Sur, la zona sur del país, es petróleo y gas y estaba bajo el control de los chinos, lo independizaron, echaron a los chinos y las tres primeras embajadas que se abrieron en Sudán, dice todo. Primero es Estados Unidos, segundo es Israel y tercero es el Vaticano. Claro, instalaron ahí porque además Sudán es, comparte el canal de Suez. Para Israel es muy importante el control sobre el canal de Suez y esto ocurre en el 2011, justo cuando en Plaza de Tahrir, en el otro lado del río, los egipcios estaban haciendo la revolución. Entonces los israelíes dijeron, Egipto se nos puede escapar, vamos a por Sudán, al menos ahí controlamos este país para poder controlar el canal de Suez. Y se quedaron también con su petróleo y gas. Bueno, pues hay muchos. Es de Siria, Siria también hay una guerra por el petróleo y gas, violación a las mujeres. La guerra de Siria no era contra Bashar al-Assad, que es un dictador, pero no es ni es el primero ni es el peor dictador del planeta. La guerra de Siria es una guerra internacional por Eurasia, por la ubicación de Siria. Entonces, lo que han hecho es arrasar el pueblo, han destrozado los tres países árabes importantes de la zona, que es Libia, Siria e Irak, los tres países del nacionalismo árabe, han desaparecido prácticamente del mapa a beneficio de Israel, mientras han muerto miles de personas. Hay un también gaseoducto y oleoducto y son estos dos.
una vez que Estados Unidos levanta las sanciones contra Irán, Irán y Alemania llegan a un acuerdo de que el gas iraní salga de Irán, aquí puede salir, este es el Golfo Pérsico, este es el mayor campo de gas del mundo que está en el Golfo Pérsico, Irán lo comparte con Qatar. Entonces el gasoducto iraní tenía que salir de Irán, pasar por Irak, llegar a Siria, al Mediterráneo, directamente ir a Alemania. Pero claro, los saudíes y los cataríes detrás de Estados Unidos e Israel lo impidieron. Presentaron este otro proyecto, desde Qatar, pasando por Arabia Saudí y Jordania, tienen que destruir Siria, porque Siria era aliado de Irán, y llegar al Mediterráneo. Entonces entra en la escena, ¿quién? Un tercer actor. ¿Y quién es? Rusia. Rusia entra de repente con una presencia militar, su aviación, y dice, ni este proyecto ni el otro, porque ambos perjudican a Rusia. Rusia no va a permitir la construcción de ninguno. Por lo tanto, ahí veis que hay muchas influencias cruzadas. Esta es Siria, ¿eh? Siria, estas son mujeres sirias antes de la guerra. Bueno, ya no hablo de la crisis de los refugiados también, que tiene que ver con esto. Igual luego en el debate puede salir. Vale, pues luego hablamos. Estos son el petróleo y gas del Líbano, de Palestina, que también se lo ha quedado Israel. Estas son la Unión Europea, su papel, la guerra de Siria, también la guerra de Rohingyas, ¿no? De Myanmar. Han hablado poco sobre ellos, pero también hay un gasoducto en el medio, que es un gasoducto que iba a llevar el gas y petróleo que China compra de Oriente Medio, podría pasarlo por Myanmar y llevarlo a China. Esto a China le ahorraría mucho dinero. ¿Pero qué han hecho? Han provocado, a través de la señora esta que le dieron Premio Nobel de la Paz, sospechar cuando a uno le dan Premio Nobel de la Paz, sospecharlo. Porque es un premio político. Están apostando, o sea, ponen en fama a alguna persona desconocida para llevarla al poder para que luego defienda sus intereses. Entonces, la misión de esta señora era desmontar este gasoducto contra los militares que apoyaban. Y ella, una vez que llega al poder, ella no tiene ningún poder realmente, los militares siguen apostando por este gasoducto. Entonces, de repente, empiezan unos yihadistas por un lado, otros militares por otro, empiezan a matar, unas matanzas terribles de estas personas que son procedentes de Bangladesh, y son musulmanes, les mataron, violaron a miles de mujeres, quemaron sus casas, les echaron fuera para proteger este gasoducto. Es brutal lo que está pasando ahí. Estas personas en Rohingya no tienen ninguna salida, no hay ninguna perspectiva tampoco que termine esta guerra. Mira, he terminado en mi tiempo, ¿o no? Bueno, mi tiempo no, pero... Sí. Bueno, igual. Bueno, si luego tenéis alguna pregunta, duda... Sí, ahora vamos a pasar al debate y seguro que si se han quedado cosas en el tintero, que seguro que sí, se van a poder recuperar. Bueno, pues muchísimas gracias, Nathaniel. Yo creo... Un aplauso. Para que luego busquéis más información, ¿no? Hay muchos detalles que son apasionantes y muy tristes también, pero es, más que nada es que existe esta situación. Ahora hay que ampliar la información, ¿no? Bueno, ha sido, creo, bastante esclarecedor en algunos sentidos y en otros seguramente nos han generado, como dices, efectivamente bastantes dudas en lo que implica este matrix del extractivismo y de intereses geopolíticos. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte del debate. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a ir recogiendo tres intervenciones, preguntas, comentarios, y luego le daremos el retorno a Nazanin. Si alguien puede, por favor, pasar el micro. Entonces, que levante la mano quien se anime. Buen día. Gracias, Nazanin, por mostrarnos el reverso de las telenoticias. Entonces, bueno, desde la perspectiva local, en Cataluña y Barcelona, pintamos poco en las cuestiones geopolíticas. Sin embargo, sí que existe una organización en Barcelona, tiene la sede en Barcelona, es una organización europea, se llama
unión por el Mediterráneo para la Mediterránea. Entonces, simplemente preguntar si usted sabe qué pinta esta organización dentro del contexto global. Gracias. Sí, aunque me han dicho que luego habrá una mesa sobre el Mediterráneo, yo había puesto... Sí. Bueno, no, que en principio habíamos dicho, recogíamos dos o tres preguntas. Sí. ¿Sí hay? Vale, por aquí al fondo, si quieres, si prefieres proyectar la voz. Hola. Ah, perdón. Ya tengo el micro. Que no te veía con esa columna. Quería saber algo un poco más de relación de Algeria y cómo estos planes para hacer un gasoducto justamente aquí por Cataluña, que sería conectar el red norte africano con el centro de Europa. ¿Cómo ves cómo juega en el geopolítica ahora de Europa? Y una última, tercera intervención. Sí, no, un moment, que està per aquí. Aquí al fons s'han aixecat primer la mà, si us sembla. Bueno, si no. Després farem una segona ronda de preguntes. Bueno, por si nos podías comentar un poco brevemente los últimos acontecimientos en el Kurdistán iraquí, ¿no? Que en lo que parecía con el referéndum de independencia, que parecía que eso tenía, bueno, el apoyo de la OTAN y de los Estados Unidos hacia esa independencia, ¿no? Esa formación de pequeños estados en base étnica en toda la zona de Oriente Medio, ¿no? Y como parece que últimamente, pues, como que los han dejado tirados, o exactamente qué cambio de alianzas ha habido ahí para que ahora pues el ejército iraquí tenga presencia allí, y si la dimisión la retirada de Barzani después de tantos años tiene algo que ver, un poco brevemente, si nos puedes comentar eso. Muy bien, Nazanin. Sí, mirad, cuando Obama decide sancionar el gas ruso, pide a los europeos que comprasen... A ver, aquí, ahora. Espera, me lo acerco un poco. Pide a los europeos, esto es la frase de Obama, dice que a partir de ahora podéis comprar el gas esquisto americano, ¿no? Es cuando ellos consiguen, por primera vez Estados Unidos consigue ser de importador de petróleo y gas en ser exportador de estos dos. Bueno, esto es un proyecto, es para el 2020 en el mejor de los casos. Entonces impone sanciones contra Rusia y también Irán está fuera del mercado, por lo tanto Estados Unidos quería vender su gas. ¿Qué ocurre? Dicen los alemanes, dicen, oiga, pero gas, ustedes no llegarán aquí hasta 2020 como mínimo. ¿Qué hacemos hasta entonces? Empiezan a pensar que España puede ser el país el que pueda traer el gas de África, sobre todo de Argelia, pero no solo de Argelia, porque a ver, Argelia tiene poco gas y ahora se le está acabando. Entonces, llevar este trazado, este es el proyecto. De ahí entra también la crisis de Nigeria. Ocupar Nigeria, tener bases militares en Nigeria, es por el gas y petróleo y por ese proyecto que sale. Aquí pasará por Nigeria, Níger, Argelia, llegará a España. España distribuiría este gas y petróleo a la Unión Europea. Pero esto no va a ocurrir. ¿No va a ocurrir por qué? Porque esa ruta está llena de peligro, de emigrantes, del propio ejército que impide que estas cosas sucedan, ¿no? La inseguridad. Argelia ahora se está tambaleando. Ya veis que esta semana, solo en una semana, cerca de 500 argelinos han saltado las vallas de Ceuta y Melilla. Es por primera vez que tantos argelinos llegan a España, una emigración sin precedente. Esto es porque la situación social de Argelia, este petróleo y gas que tienen, no se distribuye su dinero, obviamente, para la población. Entonces, el hambre, el paro, la precaria situación social hace que la situación política, militar, económica de la zona sea tan precaria que este proyecto no va a salir adelante. Aunque salga con los gasoductos que serán construidos, no habrá gas y petróleo suficiente que los llene. Entonces, sí o sí, la Unión Europea necesitará el gas ruso. De eso no podrá librarse, de momento. Por lo tanto, que estas organizaciones de Mediterráneo es para llegar a un entendimiento con los líderes de los países mediterráneos
con el objetivo principal de repartir gas y petróleo, aunque muchas veces lo disfrazan como asociaciones culturales, de amistad entre los pueblos. No, oiga, ahí no hay ningún pueblo, son los líderes. Y todas las actividades que hacen es dirigida a dar estabilidad a los países del Mediterráneo para poder construir estos gasoductos, oleoductos, que no podrán hacerlo. O sea, esta realidad, si llegan a aceptar, asimilar esta realidad, el mundo habría menos guerras. Porque ya veis que estas guerras, desde el año prácticamente 80 hasta ahora, no ha dado beneficio a los europeos ni a los a Estados Unidos en cuanto a llevarse el petróleo y gas. El gas y petróleo de Libia se deshace ahí, se va, sin que pudiese llenar, por ejemplo, los gasoductos oleoductos de Italia, su socio anterior, ¿no? Esto por un lado. Y sí, me hablaron de Argelia. Argelia, voy a escribir un artículo en las próximas semanas enfocando de por qué vienen de repente tantos refugiados, tantos inmigrantes, jóvenes, además muchos estudiados. Porque la situación de Argelia está tambaleándose, no solo porque hay una élite corrupta como todos estos países, sino porque por la alianza que ha firmado el gobierno de Argelia con el gobierno de Rusia. O sea, el gas y petróleo argelino está siendo explorado su terreno por las compañías como Rosneft, con las empresas rusas, estatales rusas. Y esto no les gusta a los franceses, a los americanos. Por lo tanto, uno de los objetivos de los occidentales es desestabilizar el gobierno, no el país, sino el gobierno actual de Argelia. Para conseguir que rompan estos acuerdos con Rusia. Exactamente hicieron la misma jugada con Mohamed Morsi, el primer presidente de Egipto después de Mubarak. ¿Sabéis lo que firmó la sentencia de la muerte de Mohamed Morsi? Era su viaje a China. Hizo un viaje a China, firmó un acuerdo con los chinos dijeron, oiga, nosotros podemos mandaros 10 millones de turistas cada año a que vean las pirámides. Esto es fuente de dinero para un Egipto que no tiene petróleo ni mucho gas, tiene poco gas, ¿no? Firmó este acuerdo, pero a cambio de que las empresas chinas pudiesen trabajar ahí. Pues una semana, me parece, después de venir del viaje, lo derrocaron. O sea, que estas alianzas son muy peligrosas para tener. Lo de Argelia es una cuestión de petróleo y gas y estabilidad de la zona. En cuanto a Kurdistán, sí que escribí un artículo justo después del referéndum, antes del referéndum, y poniendo en claro que Estados Unidos sí quiere desintegrar Irak. De hecho, ya está desintegrado. Pero la declaración de la independencia, hasta para que veáis incluso la diferencia con Cataluña, Estados Unidos, cuando el Kurdistán de Irak declara que va a hacer un referéndum, manda a 3 altos militares estadounidenses y el ministro de Exteriores para parar el referéndum, que es Tillerson, el propio Tillerson va, el jefe del Pentágono va, porque es una cuestión militar el tema de petróleo, y va el general Mattis, entonces, que es ministro de Defensa. Le dicen, oiga, queremos que seáis independientes, pero de aquí a 2 años, esperar 2 años. ¿Y por qué querían 2 años? Por un motivo absolutamente increíble. Porque, a ver, Irak es un país que está un 45% son chiitas, el resto son sunitas. La división que la prensa occidental hace de Irak es una división errónea. Dicen, están los kurdos, chiitas y sunitas. Oiga, tú no puedes mezclar una identidad étnica con 2 identidades religiosas, o dices que son todos chiitas o sunitas, o dices que son kurdos y árabes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los kurdos son sunitas, los de Irak, pero los de Irán son chiitas, ¿eh? O sea, para que veáis, esto es un cacao. Entonces, Tillerson dice parar el referéndum, la independencia, porque el próximo año hay unas elecciones parlamentarias de Irak, del parlamento iraquí. Lo que queremos es que los sunitas tengan el mayor peso, ganemos el gobierno de Bagdad a través de los sunitas, luego os separáis, así derrotamos a los chiitas que son proiraníes. Pero si salís ahora, los sunitas salen, los chiitas tendrán mayor peso en el parlamento y ganará Irán. Esto era el objetivo. Y esto, la desobediencia a Estados Unidos, porque declararon la independencia,
costó al menos miles de vidas, ¿eh? Porque se atrincheraron en Kirkuk, que es la zona petrolífera de Kurdistán de Irak, el ejército de Estados Unidos, de Irak y de Irán y de Turquía, estaban vigilando, pero el ejército, con el visto bueno de Estados Unidos, lanzó un ataque contra los kurdos. Para que veáis que estos no son aliados o sea, los kurdos, ningún pueblo tiene aliado, esta gente tiene intereses. En un momento te pueden utilizar como servilleta, luego te echan como desechables. Entonces, es lo que han hecho. ¿Cuál es la situación de Kurdistán de ahora? Tiene un estado de autonómico peor que en el año 91. O sea, incluso se lo pueden quitar. O sea, la situación ha sido terriblemente mal. Fueron cálculos erróneos que hicieron los kurdos.